Código Enigma es la historia que nos narra los diversos acontecimientos del profesor Turing, un matemático de Cambridge, y cuál fue su colaboración con la guerra. Aunque se le consideraba pacifista, y en concreto los acertijos que se formalizaron para descifrar el Código Enigma, una máquina que utilizaban los alemanes y los aliados buscaban solucionar. Las personas creían que eso no tenía sentido, sin embargo, había que descifrar los códigos cada 24 horas. Turing es contratado para descifrar el gran código Enigma. Aunque tenía millones de configuraciones, él trabajó en un sistema de programación que hacía que todos los días se pudieran descifrar los códigos y mensajes alemanes. Día con día, trabajaba en la estructura lógica y cognitiva del diseño. Por lo tanto, hubo complejos cognitivos donde las diferencias llegaron hasta Winston Churchill, primer ministro de ese momento, el mismo que lo pone al mando. Turing decide destituir a participantes de su equipo y posteriormente hace una convocatoria libre para que se agreguen las personas que se deseen unir, resolviendo un crucigrama. Del mismo como se abordan los problemas, resulta dos personas destacadas y entre estos una dama que se llama Joan Clark, la cual le colabora para tratar de solucionar la guerra. El objetivo de la máquina es realizar un análisis estructural de cálculos para descifrar día con día los mensajes nazis. La idea inicial era que se dejaran de interceptar los suministros de Estados Unidos de América a Inglaterra, los cuales eran detonados en medio del mar. En esta parte medular de la película se estructura la infancia de Turing y su proceso asocial, además de las complicaciones que él tenía con su contexto. Al terminar esta escena, logra mejorar las condiciones con su equipo de trabajo y por lo tanto se llegan a resultados con la máquina y determina que las cosas deben seguir así. El hartazgo de las situaciones de su máquina hace que las autoridades inmediatas busquen de distintas maneras quitarle el empleo a Turing. Buscan la más mínima excusa para incriminarlo. En un determinado momento llega una lucidez para lograr estructurar en su máquina y lo hace funcionar con los mensajes, con la palabra Heil Hitler. Aunque determinadamente los intereses de las personas involucradas en su equipo deseaban liberar la información a todos, él tomó la decisión de guardar el secreto con su interés, el cual era terminar con la guerra. El desenlace se da de una manera clara, pues seguían buscando las pruebas y elementos. Él descubre que uno de sus colaboradores es un espía soviético, John Kernacross, el cual no es el mejor agente. Sin embargo, él también conoce el secreto de Alan, pues él es homosexual. Al término de la guerra, determinan que todo debe de ser quemado, incluso la máquina que Alan realizó. Después lo sentenciaron por indecencia y le dieron una terapia hormonal y una castración química. Esto nos deja con los conocimientos sobre las deficiencias que existían en el pasado, lleno de prejuicios y una falta de estructura cognitiva para el análisis de la homosexualidad, y eventualmente alguien ayudó al término de la guerra. Se suicidó por una completa falta de aceptación social.